como un resorte me paro de mi silla. A ver. A ver, busca. ¿Con qué acá? Contigo, Benji. La Benji. Por favor, dile a Ezequiel que te deje de llamar, ¿ya? Sí. ¿Quién es Ezequiel? Un amigo también tarotista. Mira, pero dime si es real o lo que me dices es verdad, me sienta o me está... Ahí le otro. De todas maneras, y varios más. Pero dime si es real lo que me dice. Esta parte no me la has contado, ¿no? Ya perdiste una clienta. No, pero ya se sabe todo. Mira, pues. Mi carta me dice, mi vida me dice que nunca más te va a volver a llamar. No, definitivamente la estoy aconsejando que se libre de eso. De esos hombres que son mujeres. Claro, estás contando después que han pasado las cosas. Claro, ya sabe todo, ya pues, ¿no? Te estoy ayudando. ¿La estás ayudando? ¿De quién era esta foto que te estaba mandando? De Diego Chaverry con ella, pues. Mira, ven. ¡No! Todos queremos ver, por favor. Le mando una foto ahí con Diego Chaverry y le pone, es Diego Chaverry conmigo. Me interesa un... O sea, ha usado una palabra bien vulgar para decir un montón, ¿ya? Y pone, me interesa un... ¿Lo que pone la gallina? Eso que yo no tengo. No, 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 eso que yo no tengo. ¡Ay, ay, ay! O sea, un... Un totorrete vulgar. Ya, eso que a mí me falta. C-U-L-O. Ya, me interesa un... Y él dice que también quiere. Está ahí. Pero escribe y escribe. Pero me da miedo que me use, dice. Pero me está gustando más de lo debido. Por eso te quiero preguntar. ¿Puedo poner lo que tú le decías? Micromano, por favor. Micromano. ¡Ay, Dios! Micromano, 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 micromano. No estás diciendo lisuras, ¿no? No, no. ¿Cómo, cómo? Déjame unos 15 minutos y te respondo a ver si te conviene o no te conviene. En 15 minutos la respondo. Si a ver, pues, a verificar. Pasaron los 15 minutos. La magia del WhatsApp. Espérate. Chavarri está joven, no tiene... ¿Estás viendo el fondo? Espérate, a ver, espérate. Dicho, espacio, tranquilo. Tú sabes que en el mundo de las parándulas es una banda. ¿Qué música es esa? Es de acá. Ah, porque te están llamando. Sí. ¿Cómo? Joroba, espérate, ya. Tengo que protegerte. Ya, otra vez, otra vez. No, ese es tu... tu ringtone. Aguanta, ya. Chavarri está joven, no tiene hijos, es guapo. Es buena gente, es pisciano, tú eres lidrana, hacen una buena química, pero ya te he dicho, ve despacio y tranquila. Tú sabes que el mundo de la farándula es una cagada, están con uno. Y tú como eres mi amiga, tengo que protegerte. No lo veo a Diego Chaverry mal hombre, pero él es el que te tiene que buscar. Y tengo una pócima traída de la selva, ¿no sabes? Se llama la pozanga atracción de hombre. Tú lo tocas con eso... Ya te voy a tener que encontrar para darte un poquito. No quiero saber lo que sigue. Ya, dime, pero... ¿Cómo funciona eso? ¿Ya? O sea, le estás recomendando que le eche pusanga. Que le eche pusanga para atrapar. ¿Ya? ¿La brecha? Pero dime si es real lo que me dice. Dice, apaga todo, paren todo. Si de verdad lo siente o me está... O sea, está, dice, están hablando de sentimientos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, Roberto. A ver, ya. Dice, si de verdad lo siento, me está floreando y sigue enamorada de Melissa. Andrea San Martín te está llamando, Mónica. A ver, en altavoz. Aquí no hay secretos. ¡Ay, Dios! Altavoz, altavoz, altavoz. Capo, si la llame en vivo, que esté en vivo. Dime, dime, hija, dime. Dime, Andreita. ¿Andrea? ¿Colgó? 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 Es que bueno, tengo varias llamadas jamás. De ella. Pone modo no, no jorobar. A ver, ya, a ver. Ahora sí, ya. Pero dime si es real lo que me dice, si es verdad lo que siente o me está floreando y sigue enamorado de Melissa. A lo que Roberto le responde. Pare todo. Mira, enamorada de Melissa ya no lo veo mucho. Ya, yo lo veo desilusionado. Pero de todas maneras, no, no caiga rápido en su juego. Tú sabes cómo son los hombres de floridos. Tú simplemente sigue la main nomás y que si realmente tiene interés en ti, que te siga y que se preocupe, que te invite. Tampoco te vayas de frente a la Kama Sutra, no. Dios mío. Bueno, peluche, ya, peluche, ¿cómo vamos con el rating? Número uno. De cuidar bien tu imagen y tu reputación. Para, pues, tú, no escuchamos. Inteligentemente él, porque el hombre que te lleva a la cama ya... Quiere otra cosa, no quiere... Claro, es verdad eso. Ya. Mónica Galeani me dice que va a regresar con Melissa. ¡Acá te mete a ti!
Acá te está metiendo a ti, Mónica Galeán. Mira cómo enfrenta. Los enfrenta. Como tú estás diciéndome una cosa y ella me está diciendo otra. Pero cada uno puede saber quién le cree. Oye, pero si le pregunto aquí, va a volver con Melissa porque está realmente interesada. Y él le dice, ¿tú qué vas a creer en esa bruja malera? Le digo, no, mentira. Cuidado, Robertito. Que acá lo veo. No, no. Ese es un aderezo de Rodrigo. Pero acá dice, pero tú crees en Mónica, dice, ¿ah? No, no. A ver, espérate, ahí para un ratito. Yo a Andrea la quiero un montón, la conozco muchísimos Oye, años. Música, fuera de leer, ¿eh? Fuera de leer, yo la conozco bastante, respeto mucho a Andrea. Primero por ser mujer, es mamá, es una persona como cualquiera, yo la quiero muchísimo. Y lo único que me manda a decir es que, por favor, eso no se hace. Oh. Es lo único que te puedo decir, Roberto. Acá dice Andrea. Bueno. Mónica, dile a Roberto, bueno, pero por favor, ya está que hecho. Eso no se hace. Bueno, a ver, dice. Mira, mi amor, le dice. Mal. Mira, amor, ahí yo no veo, ya soy que es su clienta. Mira, mi amor, no veo yo sentimiento frío. Además, como te digo, ve despacito, le dice. Te creo a ti. Mira, Mónica, tú le dices eso. En Mónica Galeani le dice, cree Mónica, y le pone ella, no, yo te creo a ti. No la defiendas, mi amor. Ya, mira. ¡Ay, Dios! Sí. Mejor. A ver, dice, tú tranquila, le dice. Ya sabes cómo son los hombres. ¿Puedo este audio también, ya? Ese es otro audio. No hay lisuras, ¿no? Sí hay lisura ahí. Sí, ahí sí hay. Escúchame, esta música de Rafaela Carrá. Ese es mi señor en mi teléfono. No, acá no hay lisura, más bien hay un buen mensaje. Aquí dice en el periódico, yo decía que ellos se iban a separar. Tiene muchas cosas en contra. Diego no se va a quedar como Lisa Cruz nunca. No se va a quedar. Pero, como te digo, tranquila y no confíes. Despacio nomás. ¿No se va a quedar con Melissa Club? No, definitivamente en predicciones 2016 yo decía que esa relación junio-julio terminaba. Pero acá estoy tratando de proteger a Andrea San Martín. Definitivamente que no caiga en un jueguito porque a la larga la corta un hombre que termina una relación y empieza con otra, no es serio, ni es sincero. Lo que pasa es que Andrea públicamente ha dicho que ella es soltera y no quiere nada y lo que hablen entre ellos se quede en la intimidad, sí, pero ya, ya no, pues. Claro, está escribiendo, es perfecto. Evidente. Pero mira lo que dice la obsesiva. Espérate. Perfecto, pero Andrea dice que te va a demandar. Ya. Mira, acá dice, perfecto, pero lo quiero para mí, dice. Ella se la pasa en todos los programas, enseñando los pantallazos que le conviene y cuando hablamos de ella no le... Las reglas del juego son para todos. A ver, ya. A ver, ok. No, dice lo quiero para mí, Rodrigo. Perfecto. No, 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 ¿Qué me estoy inventando? A ver, dice que después lo borro y me echan el pato a mí. Mira, vea. ¿Qué dice acá? Yo me voy a acercar. Lo quiero para mí. ¡Qué hipócrita! No tan cerca que se blur. Quiero para mí, ahí está, pues claro. Acá. Lo quiero para mí y con carita de dos diablitos morados. O sea, le está faltando el oxígeno. ¡Me muero! ¿Ya? Ya, deja que después no diga que... ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerte! Es que ¿cómo la gente proyecta una cosa y luego es otra? ¡No! ¡Llama a Mónica! ¡Dile que lo voy a demandar! ¡Dile que no me evidencie! Ya. ¿Viste? Bueno, a ver. ¡Ahí nomás! Déjame ver cómo van las cosas y te aviso. ¿Quién es Trippy? Es una amiga. Másele salud. ¡No paran de llamarte! ¡Trippy, déjalo tranquilo! ¡Está chambeando! ¡Trippy, no fastidies, pues! Estás embromando la presentación. A ver. Ok, dale un audio. ¡Ah, acá habla! ¿Qué más? Paren todo. ¿Por qué no puedes escribir? Por favor, todo el mundo te escribe. Ya, ¿cómo hago? Oye, pero qué rechaza. Ahora. Yes. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás? Ya, le mando un súper beso a tu odontólogo Mariano. Muchas gracias. Roberto siempre es mi amigo, así que éxitos, que te vayas súper bien. Está contenta porque le ha dado una buena noticia. ¿Qué más? A ver. Seguimos. Espérate. Menos mal que Andrea no quería contar nada. Espérate. Yo lo tengo también. ¿Qué dices? ¿Ah? No, es que yo tengo mi odontólogo ya lo tengo también. Oh,
¿Ya? Dice, déjame ver cómo fue la cosa. Tú me dijiste que intentaría una relación. Sí, obvio, le dice él. Dame fecha. O sea, ¿qué, pero qué insistente la mujer. Oye, por favor, relájate. ¿Qué tiene que ser, será? Qué presión. Pushy, ahí la foto. Rechazar. Yo te digo lo que me dice, nada más. Ah, tú le dices, Andrea, mándame saludos. Seguro que está en un programa y le pides que te mande saludos también. Sí, Robertito, todo tranquilo, le dice. Roberto, ¿ya chequeaste? Le dice, pucha, ¿ya quiere que le diga? Sí, amiguita. Uy, qué obsesión. Mira, sí, buenas intenciones con él, pero se va a armar un quilombo, le dices. ¿Qué quilombo? ¿Cómo? ¿Pero crees que se lleve una relación? Insiste ella. Ram Forest, Ram. A ver, espérate. Totalmente otro discurso que dice en televisión. ¡Me muero! Diego, Diego, por favor. Uy, a ver, espérate. ¡Quema, peluchín! ¡Esto está que quema! Mírate. Ya, y le ponen, sí, se dará una relación. Y ella manda ese emoticon que tiene los ojitos con dos corazoncitos. Así como, ¿es verdad lo que me estás contando? Así, basta con Rafaela Carrá. A ver, espérate. A ver, ya, amiguita, te llamo mañana a las 5. Si te dejas de trabajar, ¿no? Ya, porque el hombre también tiene que seguir. No puede estar todo el día diciéndote que sí vas a estar conmigo. ¡Viene otra cliente! Ok, besitos y más besitos y más besitos. Robertito, otra vez al día siguiente, a las 10:35 de la noche. Aquí en mi casa, tranquila. Cuéntame, le dice, como, léeme ya cualquier cosa, ya quiere que te le lea. No, ya por hobby. Y tú, como, para Pilar, ¿qué es Pilar? Casa acá, viniendo de recién de Trujillo. Mañana rumbo para Arequipa. Ah, ya, tranquila, como siempre, ya veremos. Pero no creo que salga mañana, te dice. Robertito. Ay, espérate, ¿eh? Acá ya se acabó ya. Sí, no hay mucho ya. Bueno, con eso ha sido suficiente. Bueno, ¿con quién hablas, Mónica? Estoy llamando a Andrea. ¿Ah? Andrea. Dime, Andreita. Pero estamos en vivo. Es lo mismo. Bueno, lo hemos evidenciado, pues. Digas a Roberto que eso no se hace, que eso lo hace una mala persona, pero no lo digas. ¡Qué bueno! Bueno, Katy. Esto solo pasa en programa. A Katia Palma, que me pachuré. Claro, Katia Palma, está